Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas, queridos compatriotas bolivianos? Les saludo a su anfitrión Ervin Bazán desde los estudios de Bolivia Web TV, como todos los días, con los temas, la noticia y la actualidad más importante generada desde Bolivia para el mundo. Hoy es viernes 28 de octubre. Ya en el desarrollo de las informaciones les contamos que el coronel José Luis Araníbar, comandante de la Policía de La Paz durante los conflictos de Panduro, fue uno de los 7 oficiales que violentó el instructivo que prohibía portar armas de fuego en el desbloqueo protagonizado por mineros cooperativistas. Así lo mencionó el defensor del pueblo, David Tezanos, en su presentación del informe defensorial elaborado sobre este caso y en el que describió los abusos cometidos por los uniformados el 24 y 25 de agosto. Incluso calificó algunos como delitos comunes. El 24 de agosto, en la localidad de Laquepampa, vimos que la policía empezó a arremeter con balines de goma y, cuando ya se había replegado el grupo de los mineros, procedieron a actos que entran ya en la delincuencia común, expresó en conferencia de prensa. Tezano señaló que la policía empezó a destruir una volqueta de una cooperativa, las ollas grandes en las que se estaba cocinando la comida de los mineros, que fueron también volteadas, los enseres de las personas mineras que estaban en el lugar fueron quemados, encontramos que había todavía fuego prendido en las mochilas. Y en el departamento de Santa Cruz, pobladores de Boyuibe bloquean desde ayer la ruta a Yacuiba para exigir el pago de regalías, según la alcaldesa Alejandra Bacaflor. El tráfico hacia Argentina se cerró. La gobernación logró un acuerdo con Andecruz, Asociación de Municipios, para esperar hasta el 9 de noviembre el desembolso de las regalías adeudadas, lo que no evitó la medida, pues se dice que la alcaldía enfrenta un proceso por una deuda a una empresa que concluyó una obra de pavimentación que debía pagarse con regalías del 2014. El bloqueo es indefinido. El secretario de Gobernación de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, descalificó el bloqueo porque cualquier medida de presión antes del 9 de noviembre no tiene validez, puesto que el gobernador Rubén Costas convocó a una reunión a los alcaldes y a Andecruz para dialogar sobre las demandas y acuerdos firmados. Explicó que el pedido de Boyuibe por el desayuno escolar es porque la alcaldesa no ha hecho las gestiones, siendo que otras comunas ya tienen el respaldo. Tenemos más información en Bolivia News. Hablamos del Bolivia Moda que brilla con la alta costura. Un ramillete de esbeltas figuras mostraron anoche la belleza, colorido, sobre un escenario natural diseñado en base a frutas y verduras de la estación, en la primera de las 3 noches de un evento que muestra lo último de exclusivas colecciones en el espectáculo más importante del país, el Bolivia Moda, organizado por la agencia de Pablo Manzoni. Las modelos dieron vida con su belleza a la pasarela del pabellón Santa Cruz de la Fexpo Cruz, exhibiendo las últimas tendencias en cuanto a ropa, bikinis, zapatos y otros accesorios. Los fondos que se recauden de las entradas durante los 3 días del show serán destinados al Hogar Teresa de los Andes. Los diseños de algunas prendas de vestir se caracterizaron por la transparencia y por dejar la piel al descubierto. De acuerdo con la época de calor, las magníficas de Pablo Manzoni se lucieron en la pasarela mostrando toda su belleza y glamour. Gracias por informarse con Bolivia News a través de Bolivia Web TV. La primera vez que pisó suelo cruceño fue en 1992, cuando llegó junto al grupo Menudo. Ahora convertido en toda una estrella, Ricky Martin arribará a la ciudad un día antes de su concierto, del 5 de noviembre. Se tiene previsto que el boricua llegue en horas de la mañana acompañado de su manager, sus hijos y miembros de su equipo en un vuelo privado, mientras que en otro avión estará todo lo que son los bailarines. En total, vendrá con más de 50 personas. Él está muy entusiasmado de venir a Bolivia y por ello está llegando un día antes. Quiero mostrarle lo mejor de Santa Cruz, manifestó el empresario Marco Valenzuela, productor del concierto, quien afirmó también que él hospedará en el Hotel Radisson, ubicado en el Urubó. El cantante sin duda será uno de los primeros huéspedes de lujo en el hotel, ya que oficialmente su cóctel de apertura del Radisson será el 9 de noviembre. En cuestión de alimentación, Ricky Martin ha pedido que sea saludable y vegetariana, pero como todo anfitrión, Marco le invitará un delicioso majadito y cuñapé. No ha pedido nada fuera de lo común, es un hombre muy sencillo, manifestó Valenzuela.
a otros temas en Bolivia News. Unos 200 productores de todas partes de Bolivia se concentraron por primera vez en Santa Cruz para desarrollar por 3 días la novena Feria Nacional de Pequeños Productores Agrícolas. Esta feria, que inició el miércoles en el Cambódromo y que finaliza hoy, tiene una gran oferta de variados productos. Pero los derivados de la carne de llama y de quinoa real son los que más oferta y demanda tienen en dicha feria organizada por la Asociación Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia. Esta es una actividad del productor al consumidor que nace con la necesidad de tener un mercado afuera de nuestras ciudades, dijo la organizadora de la feria, Inés Mayra, presidente de dicha asociación. Volcamos la página porque es momento de revisar las principales cotizaciones económicas para Bolivia. Atención con la cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos 55 centavos, el yen cotiza en 0.07 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 22 centavos. Llega el momento de hablar de deportes. Hablamos de Oriente Petrolero, que jugó un buen partido y venció a Real Potosí por 3-0. En cotejo reprogramado de la quinta fecha que se disputó la noche de este martes en el estadio Tahuichi Aguilera ante unos 7.000 espectadores. La victoria mantiene a los albiverdes en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos, pero esta vez a 4 unidades de Strongers, que es segundo, y a 7 de Bolívar, que es el líder absoluto. Los potosinos se mantienen en el quinto lugar con 15 unidades. Gonzalo Sena abrió la cuenta a los 28 minutos. Los hinchas del equipo local aún festejaban cuando llegó el segundo. A los 31 minutos, el venezolano José Ali Massa, de muy buena producción, escapó por el sector izquierdo y luego de un rebote, Alberto Mojica fusiló al arco del equipo local. Maximiliano Freitas puso el definitivo 3-0 con un sobrenito desde fuera del área a los 90 minutos del partido. Queridos compatriotas cibernautas, hasta aquí las informaciones este viernes 28 de octubre. Recuerden que estamos el lunes con más información, noticias y actualidad, como siempre, desde Bolivia para el mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.